¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un día más en este bar de hoy, en este momento en el cual personas que nos interesan, que hacen que vibremos con sus formas de actuar, de trabajar, con sus pensamientos, hagan que reflexionemos en muchas ocasiones en eso que llamamos ser un pelín mejores, en nuestro desempeño y en aquello que hacemos en nuestros trabajos. Hemos sido capaces de confiar en mucha gente que con sus palabras ha cambiado alguno de nuestros paradigmas. Esta tarde, de manera simbólica, hombres, o en este caso, un hombre hecho a sí mismo. Alguien que desde hace muchos años me ha acompañado en una de mis amistades más interesantes y que además me ha enseñado a crecer desde posiciones en las cuales muchos crecemos, que es simplemente creyendo en nosotros mismos y en nuestra autoconfianza. Es de la tierra y a mí no me importa decir estas cosas porque me enorgullece. De hecho, ha sido protagonista muy especial en una de las fiestas más populares de mi tierra y de mi ciudad real, que es la Pandorga. Y ha sido protagonista especial porque ha sido no solo nominado, sino que ha ejercido como Pandorgo en estas fiestas. Y eso dice mucho de la gente que también cree en las raíces del sitio donde nace y también pase, porque ya nos contará que es capaz de estar en un ambiente internacional de manera continua pero además un hombre socialmente empresario. Y cuando digo socialmente empresario es que ha sido también capaz voluntariamente de pertenecer a organizaciones empresariales, ayudar a muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que hemos llegado a este ámbito empresarial de una manera eh, casi impensable y que también ha colaborado para que crezcamos aquellos jóvenes y menos jóvenes que hemos querido ser empresarios. En el bar de hoy, hoy. para echar ese ratito tan agradable gente que nos cambia el paradigma. Bienvenido, Benito Puebla. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. La verdad es que aquí en tu bar, a disfrutar un poco de la charla y, joder, orgulloso de que me hayas invitado también a compartir contigo este espacio. Nosotros no, amigo. Yo creo que, además de ser amigos, creo que, de hecho, así ha sido durante mucho tiempo pueden mejorar muchas de las cosas que algunos hemos hecho a lo largo de la vida. Déjame que charlemos, déjame que te pregunte cosas tremendamente interesantes de tu vida personal y de tu vida profesional. Venga. Llegar hasta aquí como empresario eh, es, es realmente para mí un honor que las personas lleguen a una cierta edad creyendo que pueden ser empresarios y que pueden seguir siéndolo. Dime, ¿cómo has evolucionado? ¿Cómo has llegado aquí como empresario? ¿Quién eras y qué eres ahora como empresario? Pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el Benito con 19 años que empezó en el mundo empresarial al Benito de hoy en día. La verdad es que han sido muchos cambios los que, los que ha habido. He de decir que he tenido la gran suerte de mamarlo desde pequeño, uh -huh. porque mi padre era empresario, soy el pequeño de cuatro hermanos, los tres son empresarios, y bueno, gran parte de los mimbres empresariales que, que hoy día tengo. Eh, se los debo también a mi hermano mayor, que también has, es socio también, mío durante estos 30 años de andadura profesional, que es Julio, y del cual pues, bueno, él ha ejercido en mí lo que, parte de lo que hoy soy. Luego he aumentado, sin lugar a duda, pues, gracias a la gente que me rodea, gracias a lo que me enseña el mercado, gracias a, me, a mentes brillantes que, que hoy en día tengo, tengo muy cerca de mí. que... Sin lugar a duda, como puede ser mi sobrino Julio y socio también de la empresa, del que todos los días eh, aprendo algo. Has hablado de dos personajes que a mí, particularmente, <laughs> me hace que el corazón sea capaz de latir a una velocidad más, más alta. Cuéntanos cómo se llama tu empresa, qué hacéis para el mercado, en el mercado, a qué te dedicas, Benito. Bueno, pues eh, ID Energy Group es una empresa que lleva 15 años en el sector de las energías renovables. Actualmente estamos en 10 países, principalmente Latinoamérica, Europa y Europa del Este. Uh -huh. eh, empleamos a más de 300 trabajadores y nos dedicamos a cuatro tecnologías eh, principales que son eh, la fotovoltaica, la eólica, el storage o las baterías, como la gente lo entiende, y el biometano, biogás. Todo esto lo hacemos integralmente porque desarrollamos... Esas tecnologías, las construimos, las operamos y las mantenemos. Y este año, por primera vez, gracias a una ampliación de capital que ha conseguido hacer la compañía, pues ya nos vamos a poder quedar en operación con esos activos dentro de nuestros balances. Así que felices. Amigos, amigas, ya les puedo asegurar, un tío tremendamente normal. Eh, digo esto porque a veces eh, nuestro, en nuestra forma de pensar. De los empresarios o empresarias, siempre juzgamos por el tamaño o a las empresas y a los, a los personajes, ¿no? Y creo que somos tremendamente normales, independientemente del tamaño, de 300 empleados, de que trabajemos en un marco económico Totalmente y tal. Ideal. Dicen por ahí que las empresas serán competitivas o mucho más competitivas en la medida que sean las personas que forman parte de, de las empresas, de las compañías, las que conviven en ellas. ¿Me puedes decir.? Eh, algo que en tu empresa hayas proyectado como motivación para generar buen clima laboral, buen trabajo en equipo, ¿qué hacéis para eso? A ver, si hay algo que nos diferencie eh, con el volumen de empresa que vamos cogiendo, eh, cultura de país, que cada país es diferente, eh, creo que es lo que no quiero además que se pierda o lo que no queremos que se pierda dentro de la compañía es la humanidad. Es algo con lo que eh, primero me preocupa mucho, estoy muy encima de ello y eh, somos una empresa muy horizontal. Esto quiere decir que la jerarquía y los galones se quedan fuera, en la calle. Cada uno tiene sus responsabilidades uh -huh. y tiene que atender a sus filiales, country managers, etc. Pero es cierto que trabajamos muchísimo en equipo y muy cercanamente. No del mismo modo que... Mm, yo trato con, ya con mis equipos de dirección, siempre les digo lo mismo, tratar igual, del mismo modo, a vuestros equipos. Y luego hacemos muchas cosas para que generemos ese buen ambiente laboral. Es decir, que aconsejarías a todas estas personas, que por cierto, lo decía en tu presentación, amigo, eh, con las que has colaborado o has ayudado ¿no? en el mundo empresarial aconsejarías estructuras horizontales, estructuras donde, eh, como decías antes, no hay jerarquías y podemos trabajar en equipo eh, medianamente bien. Esto nos puede llevar a un concepto que también manejamos o se manejan algunos empresarios eh, que tienen o son conscientes de esto que nos acabas de decir, de la felicidad laboral. ¿Me puedes hablar? De este concepto en tu compañía, ¿dónde sientes, dónde vibra la felicidad desde el entorno laboral? A ¿Por ver, qué? ¿Para qué? Yo creo que la felicidad laboral depende siempre de, del, del estado del compañero, del estado del trabajador. Uh -huh. Si se encuentra bien, eh, al final todo rueda mucho mejor. Nosotros nos preocupamos mucho de esto y en diferentes líneas. Eh, tenemos desde a disposición. Bueno, sí, por favor, sí. Ofrecemos desde paquetes de beneficios donde tienen tarjetas pues para gasto de Netflix o lo que les apetezca mensualmente. Eh, les ofrecemos fruta fresca todos los días en nuestras instalaciones. Le tenemos jornada de horario flexible. Eh, disponen, por supuesto, como indican los convenios, de, de sus vacaciones, pero además flexibilizamos mucho eh, esas vacaciones para poder para que ellos estén a gusto y puedan programarlas con el tiempo suficiente. Eh, bueno, eh, intentamos hacerlo todo y, sobre todo, hay una cosa que es la más importante: que, que es el reconocimiento del trabajo. ¿Cómo hacemos este reconocimiento de trabajo? Pues lo hacemos con planes de carrera para la gente para que pueda seguir creciendo aquel que quiera dentro de nuestra compañía que van muy unidos al tema de al tema del crecimiento empresarial sí, sí. y luego por otro lado para nuestros managers y líderes pues las stock option de nuestra compañía porque no, no nos podemos olvidar de la importancia de la retención del talento cuesta mucho tenerlos eh, como como yo digo que se queden contigo es altamente, altamente importante y para nosotros aún más en una empresa que está internacionalmente en varios países. Pero tus socios y tú lo que deberíais estar es en un manicomio. O sea, me están diciendo, y además funciona, y me lo señalas en lo que significa la felicidad laboral, que las personas que trabajan en tu compañía pueden disfrutar de un ambiente de beneficios sociales, de fruta fresca, de flexibilidad, etc., y que esto funciona, funciona, funciona muy bien. No creo yo que estemos hablando con alguien que no pisa la tierra, que todos los días en esta magnífica Castilla-La Mancha es como decía antes, un hombre normal con socios normales, pero que han creído y siguen creyendo en las personas y que el establishment el que las personas estén bien en el entorno laboral es algo que proporciona seguro esa parte que todos dicen que tenéis de egoístas los empresarios, que es ganar dinero, que es para lo que habéis venido. Esto me gustaría ligarlo con el trabajo en equipo. ¿Cómo, cómo disputáis el que, la, el que en vuestros equipos haya eh, eh, unión, haya cohesión, se participe, se tomen decisiones conjuntas? ¿Qué hacéis? Bueno, yo creo que lo que se hace siempre eh, es marcar una estrategia de compañía, que en este año lo hemos hecho 23-26. Dentro de esa estrategia de compañía eh, se sacan los ObjetiKey Results, los OKR, oh, los famosos OKRs, Bien. que cada departamento eh, saca los suyos. Y esos, además, esos OKRs son visibles para todos, de tal forma que el compañero sabe por lo que está trabajando y en qué aporta su granito de arena a eso que vamos a conseguir todos. Entonces, eso se repasa trimestralmente eh, y gran parte de los bonus que damos en nuestra compañía eh, a todos nuestros trabajadores van vinculados al a, la a la buena consecución y a la consecución de esos OKR. Perdón, Alberto, no, nos está diciendo a todos que eh, hacéis o conseguís que eh, un compañero eh, en esta estructura horizontal sepa con lo que hace cómo contribuye al resultado final de la compañía. De eso se Voy a intentar a, a, a ser muy coloquial. Que alguien venda el producto y se exhiba para que los demás entiendan en la cadena de valor de la venta del producto. qué ha pasado y cómo han intervenido cada uno de ellos. Con lo cual se trabaja en equipo. Esto significa, permíteme que te pregunte, que hay informaciones compartidas. hay eh, eh, proyectos compartidos. hay... Es decir, que al fin y al cabo estáis proyectando esto de lo que significa la fusión de personas y de desempeño. Sí, si pero no no funciona. Lo funciona mucho y muy bien. ¿Y los egoísmos y los egos qué hacemos con ellos? Bueno, somos una empresa horizontal y nos los dejamos fuera. Quiero <laughs> decir que, ¿por qué, no, ¿por qué no exigirnos que eso que él llama a dejar fuera, yo voy a ser todavía mucho más atrevido, eh, y es que la toxicidad en cuanto a la no participación en equipo no entra en vuestro cálculo, en vuestra compañía? No. Amigos y amigas, todos los que creáis que podemos conseguir un puesto de trabajo, empecemos a pensar en una habilidad fundamental que es el trabajo en equipo, como consecuencia de empresas de éxito. Eh, no te puedo dejar de preguntar en mi casa: eh, ¿qué opinas de la formación? ¿Qué significa en una compañía moderna de 300 trabajadores internacional? ¿Qué significa la formación pues, para vosotros? Pues eh, significa que es una de las espinas dorsales. Eh, que tiene la compañía te ha hablado de planes de carrera uh -huh. te ha hablado de retención de talento uh -huh. pues todo esto viene y eh, siempre está orientado hacia la formación un plan de carrera eh, hay comités montamos comités donde los managers deciden todos los años quién van a ser las personas seleccionadas para esos planes de carrera uh -huh. se aprueban esos comités y siempre van vinculados a formación siempre pero los managers también la tienen. Y los líderes de las compañías también lo tienen que hacer, también tienen que hacer formación. Contigo. Esto significa que, que conseguís también que en el plano interno las personas entiendan que en tu casa se pueden desarrollar. Totalmente. Me, menos mal que lo cuenta él y no lo contamos nosotros que nos dedicamos a esto. Menos mal que hay empresarios que creen que esto de la formación tiene un significado productivo, de desempeño y de crecimiento personal que es quizás lo más interesante. ¿Cómo se organiza una empresa de 300 empleados, eh, viajando, eh, operando en mercados internacionales, a deshoras no coincidentes, eh, todas estas barbaridades de los KPI, los procedimientos, los ERP, los CRM, y estas cosas que yo no quiero nombrar en exceso? ¿Cómo os organizáis? Pues mira, nos organizamos de, gracias a a una cosa que ha sido parte estratégica dentro de la compañía que se ha llamado transformación digital. Eh, tenemos un departamento eh, dedicado con siete personas actualmente solo y exclusivamente a la transformación digital de la compañía. Imagínate lo que son 10 eh, mercados con cuatro tecnologías diferentes, la cantidad de, por ejemplo, de documentación que generamos. Bueno, pues empezamos con una gestión documental para, para, para poder gestionar toda esa documentación y que en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, fuésemos capaces de encontrar un documento. Después continuamos con el dato, la necesidad que teníamos del dato, porque claro, todos queríamos unos buenos reportes, con unos buenos dashboards, pero si no alimentamos y dijimos, bueno, seleccionemos una herramienta para poder obtener esto y seleccionamos una de ellas. Y luego ahora estamos en un proceso también de inversión que el RP que teníamos actualmente pues no, no era el, el más viable para, para la internalización de la compañía en la que nos encontramos, hemos seleccionado eh, a nuestro partner y actualmente empezamos y nos llevará un periplo de dos años la integración en todos los mercados del, del nuevo RP. Y sobre todo eh, hay una herramienta súper buena que tenemos que es el tema de la comunicación. Entonces, eh, para nosotros eh, la pandemia nos ha abierto los ojos como a muchas otras compañías en lo que a la comunicación se refiere y hemos generado <coughs> unas plataformas por equipos para tener una comunicación en tiempo real y de tal forma que aunque haya diferencias horarias podamos trabajar eh, en equipo. Así que aconsejarías a estos locos y locas empresarias que creen que la transformación digital... Es más bien protagonista de los veinteañeros o de la gente que de manera joven y atrevida está llegando con esos conocimientos, sino también de unas estructuras gerenciales, de aquellas personas que esto tienen que eh, promoverlo y generarlo. Sin lugar a duda, y da igual que tengas cinco trabajadores que, que Bill. Y además me dices que también tenéis algo que os permite un sistema de comunicación interna que es importante para vosotros. Sí. ¿Qué es esto de comunicarse internamente? ¿Cómo es vuestro sistema de reuniones? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os proyectáis internamente para que fluya esa comunicación dentro? A ver, hay dos pilares fundamentales. Uno, que tenemos un calendario de reuniones, marcado por departamentos y luego también a nivel de... Perdón, Benito, ¿Sí? formales. Pero... Sí. Ya, ya hechos a dos, a vuestras necesidades establecidos en los que se ven siempre los mismos parámetros. Para eso también, eh, para que sean ágiles esas reuniones, tenemos nuestros reporting y nuestros dashboards para que sean eh, ágiles. Y luego eh, tenemos eh, la otra pata que es la intranet. Entonces, eh, a nosotros a través de la intranet, ahí todos nuestros compañeros se enteran de todo lo que está pasando a nivel internacional, de nuestros logros y de los que no sí. han sido. Entonces es algo maravilloso porque al fin y al cabo cuando yo aterrizo en cualquier mercado, en cualquier país, recibo felicitaciones de aquellos que, por ejemplo, hace poco he estado, esta semana he estado en Polonia, y me decían, oye, felicita al equipo italiano por, por el gran proyecto que han cerrado. Entonces, ¿por qué? Porque están informados de qué es lo que está pasando. Ahora sois éxito, Benito, pero tú sabes muy bien que... El éxito empresarial depende de tantas cosas que mañana mismo se puede producir un todo lo contrario en tu compañía y es más tú sabes perfectamente como empresario a lo largo de tu vida y de tu trayectoria donde los mercados nos cambian, donde las situaciones económicas nos convierten o no éxito y fracaso empresarial y esto como se lleva Benito porque tú ya has tenido experiencia sí, sí. y sé seguro que en tu corazón puede estar esperándose otra y ojalá y no llegue pero yo siempre digo lo mismo y esto es algo que lo he dicho a compañeros amigos eh, el mundo del empresario y estás en la cresta de la ola y mañana estás comiendo arena esta es la definición eh, es cierto que intentas estar siempre en esa ola o al menos surfearla de la mejor manera que sabes nosotros hemos tenido dos caídas importantes yo no nací en el mundo de las energías renovables Nací en la BBC, en bodas, bautizos y comuniones. el mundo de la imagen. <laughs> el mundo de la imagen. Me tiré 15 años ahí compartiendo sociedad. Esa sociedad hizo, llegó a hacer 25 años. Y, pero bueno, vino un cambio tecnológico tan sumamente bruto que hasta el creador de lo que hoy conocemos como, como es la fotografía digital, que fue Kodak, se la llevó por delante. Entonces, eh, nosotros nos tuvimos que reinventar. Empezamos a ver diferentes sectores. Vimos que el de las renovables era un sector muy bonito y que tenía un alto crecimiento y que no se nos iba a quedar pequeño. Y a por el que fuimos. Pero aún así, estando en el sector, pues resulta que en el 2010 el gobierno decide hacer el impuesto al sol y nos vemos todos. El 95% de las empresas en España o se internacionalizaron o cerraron. Nosotros nos tuvimos que volver a reinventar. Y empezar con el mundo de la eficiencia energética, yéndonos inclusive hasta fabricar en Asia iluminación LED para atraerla y estuvimos durante hasta el 2018 vendiendo eficiencia energética. Y luego en el 2016 empezamos a internacionalizar y como yo digo, ya probé la sangre y ya no he parado, ¿no? Ya, está, ya estoy constantemente. Pero es cierto que, 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 el, que el mundo empresarial, hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo. El tema es que cuando estés abajo es volver otra vez al mar y volver otra vez a remar. Amigos, si tiene pelo, que, 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 <laughs> vuelvo a decir que es un, es un, es un hombre es normal, un tipo normal que ha sabido manejar los momentos que, empresarialmente hablando, yo siempre digo que es, es, es un hombre especial porque se siente empresario, que es lo más importante. Ayúdame, eh, eh, llevamos mucho tiempo y en eso hemos coincidido los dos en algunos foros o en algunos momentos hablando de personas, de habilidades. Algo que dijiste tú en este ratito que estamos compartiendo junto, que se llamaba el humanismo este con el que trabajáis en vuestra compañía. Eh, quiero ponerte en la situación en que mañana vas a eh, seleccionar a personas para tu compañía. No me hables de conocimientos, háblame de habilidades. ¿Qué le pides hoy en día en el mercado laboral a estos hombres y mujeres? Y no hablo de jóvenes o mayores, hombres y mujeres que, que pudieran optar a tu compañía o a cualquiera en el capítulo de las habilidades, ¿qué tiene que traer la gente, las personas, si me permiten, por favor, Yo a estos empleos? Creo que lo tengo clarísimo, Antonio. Porque además es algo que lo digo muy a menudo dentro de los equipos y es el compromiso, la constancia y el esfuerzo. Fíjate, habilidades que se pueden entrenar, Benito. Pues Fíjate, yo creo que va más en el ADN de la persona que, y que es muy difícil formarte en ello. O sea, uh -huh. creo que el compromiso al final o lo tienes o no lo tienes por uh -huh. algo. Y puedes tener por algo que te guste o por algo que no te guste. ¿no? La constancia va intrínseca en la persona, va en el ADN y el esfuerzo que vamos a hablar de ello. O sea, hay gente que es perreta por, por naturaleza, entonces no le hables de esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que también cuando tú tienes una filosofía muy marcada dentro, dentro, dentro de tu empresa, da igual eh, al final el tamaño que tengas, eh, cuando tú pones esos valores al frente de ella, eh, aquel que no que no los tiene eh, cae por su propio peso, termina yéndose. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Así que eh, seguir pensando en que el elemento cognitivo, aquello que hace que crezcáis de una manera coherente en el mundo de la formación y de los estudios, reglados o no, es solo parte del aprendizaje que hay que llevar a una compañía, porque el CEO de una de ellas, que está acostumbrado a atraer personas o a atraer personas a su empresa, quiere que vengan personas con un cierto grado de compromiso, un cierto grado de esfuerzo y con mucha constancia en el trabajo. Así que vayan aprendiendo. Déjame que te ponga un poquito, ya que estás aquí, en este, <laughs> ver, pequeño, ver, en este pequeño café, que te haga algunas preguntas que a todos y a todas los que nos acompañan en este bar de hoy les hacemos de manera eh, reiterada. Vamos a imaginar que, es, que hay una bomba atómica este fin de semana, que Benito, ya te puedo asegurar que no va a ocurrir, pero ¿te predispones a algo en estos pocos días que quedan hasta ese momento? Ostras, yo creo que lo tengo claro. Ya sabes que yo soy muy de fiestas. Sí. sí conoces. Sí, sí. Entonces, si sabes que siempre la celebro con amigo y familia. Siempre lo hago igual. Entonces, juntaría a mis amigos y a mi familia en, en una casa rural a disfrutar de comida, bebida, baile y mucho amor. <laughs> pues, muchas gracias. Por cierto, el eh, que ha hablado de constancia, compromiso, yo voy a sentir, decirle que otra de las habilidades de Fundalien, porque es parte de su éxito, es esta parte de la alegría que proyecta en su diversión y en su entretenimiento yo creo que sigo diciendo que es parte de su éxito empresarial. déjame que lo una. que es el éxito benito para ti. pues el éxito para mí. que es el éxito para mí. yo creo que antonio que si salimos ahí fuera eh, eh, y empezamos a preguntar a todas las personas que pasen nos darán definiciones diferentes de lo que es el éxito para cada una de ellas. pero creo que para mí sería que es el éxito es aquello que muchos buscan y muy pocos logran eh, y me atrevería a decir también otra definición de éxito que es aquellos que logran y que no saben que lo han logrado o sea eh, hay gente que a mí muchas veces me ha dicho a la gente pues que eres una persona de éxito pero cuando tú estás y a ti te pasa lo mismo cuando pasas cuando siempre te estás poniendo metas constantemente tú no eres consciente de lo que estás logrando porque eh, estás sí. a lo tuyo no estás claro, sí, en tu día a día sí. Y, y no eres consciente. Y hay gente, sin embargo, que, oye, yo quiero llegar a ser esto, pero no pone eh, el esfuerzo, el compromiso para poder llegar a ello. Entonces, para mí esas serían las dos definiciones. En cualquier caso, a pesar de que la humildad le acompaña, eh, es él y sus personas de éxito. En esta casa y en este bar, siempre recomendamos la ingesta de un medicamento de nuestra farmacia que nos gustaría que eh, a las personas que están con nosotros eh, les recetaras eh, este medicamento si ves que es posible eh, que, lo, que lo ingieran por necesidad a quién a quiénes recetarías decisión fuerte decisión fuerte <laughs> decisión fuerte pues Antonio yo creo que esto lo tiene que tener todo el mundo no en muchos momentos de la vida. Entonces, yo creo que esto hay que prescribirlo a todos. Tú te has hartado en muchas ocasiones. <laughs> sí. Y en mi tierra no me importa decir este verbo. Eh, déjame que juegue contigo. Venga. No, juguemos. Eh, ya jugamos en, en otras o para otras cuestiones, empresarialmente y de manera humana y personal. Pero déjame que termine esta entrevista eh, y este, este rato de nuestro bar. Eh, preguntándote eh, bajo qué dos conceptos te quedarías en el caso de que yo te ponga una dualidad de ellos, muy semejantes o antagónicos. Dime si lo pasas a unir por la conjunción copulativa ahí, te quedas con los dos o solo con uno. ¿vale? Importante, concentración. Sí, presente, futuro. Presente y futuro. Beso, abrazo. Beso y abrazo. Orden, caos. Orden. Me atrevería a contestar por ti, pero te voy a dejar. Día, noche. <laughs> Depende del momento. <laughs> Día y noche. <laughs> no me engañes, sé tu respuesta. Cerveza, vino. Vino. Corazón o cerebro? Corazón y cerebro. Déjame sofisticar esto con lo que a veces trazamos nuestra vida en el conocimiento. Bolígrafo o pluma? Pluma. Creatividad, fantasía. Creatividad y fantasía. Conocimiento o habilidad. Conocimiento y habilidad. Estás en un momento que me interesa mucho preguntarte esto. Medio lleno, medio vacío. Medio lleno, medio vacío. Medio vacío. Autoridad, influencia. Difícil eh, autoridad y, e influencia. Y termino, no me falles. ¿Calvo o con peso? <laughs> Calvo. <risa> <risa> Vamos todos a eso, Antonio. A mí ya no me queda mucho. Sabía, que sabía que se iba a dejar ya. Un hombre construido, hecho a sí mismo de una manera muy especial. De la tierra, eh, con raíces maravillosas que le han hecho protagonista en muchos casos de esta tierra tan maravillosa que es Castilla-La Mancha. Internacional, con 300 empleados, eh, con una solidaridad empresarial fuera de lo normal, eh, que ha tenido fracasos y éxitos y esto le ha proyectado que siente que las habilidades más importantes son aquellas que acompañan a las personas más allá del conocimiento, como pueden ser el compromiso, la constancia, etcétera. Un hombre muy especial, por cierto, muy divertido, que probablemente sea parte de su éxito. Ha venido y ha estado con nosotros en este bar de Oye, al cual le agradecemos de corazón lo que ha hecho por nosotros a Benito Puebla. Un placer, Benito. Muchísimas gracias, me lo he pasado bomba. <laughs> Seguiremos, la <Hasta risa> próxima vez te esperamos también aquí, ¿vale?